Bien, estamos en vivo entonces. Ok, empezamos entonces. Bueno, hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta actividad que hemos organizado con mucho gusto desde la Maestría en Propiedad Intelectual de Flaxo Argentina para la presentación del libro Stevia, Conocimientos, Propiedad Intelectual y Acumulación de Capital de Santiago Liaudat. Este libro fue recientemente publicado por la editorial Prometeo y además ganó el premio ECOCITE 2021 al mejor libro de autor junior. Este es un premio que reconoce las contribuciones significativas de los investigadores del campo de la ciencia, la tecnología y la sociedad en América Latina. Estamos muy contentos desde la maestría en realizar esta actividad, básicamente porque se trata de un libro, bueno, espectacular, yo lo estoy leyendo, todavía no lo terminé, pero es un libro que habla de un tema que es raramente investigado en el área de propiedad intelectual, está muy bien escrito y tiene una argumentación brillante. Pero más allá del libro, que ahora hay un montón de ponentes que van a hablar de las bondades que es de él y quizás de otras cuestiones, quiero decir que este libro está presentado en el marco del Día de la Propiedad Intelectual. Hoy es el día 26 de abril, es una fecha que todos los años se celebra la propiedad intelectual en diferentes partes del mundo, los centros de investigaciones, las universidades y otros actores vinculados a la propiedad intelectual hacen actividades en las cuales presentan alguna problemática. ¿Y por qué este libro es relevante para el Día de la Propiedad Intelectual? Una cuestión es la que dije recién, que tiene que ver con un tema poco explorado, pero sobre todo quiero resaltar el abordaje, la mirada de estos temas de conocimientos tradicionales, no si se quiere de la mirada mainstream. En general, cuando se celebra la propiedad intelectual, lo que se hace es celebrar las bondades del sistema, cómo la propiedad intelectual puede, de alguna manera, favorecer, estimular la innovación, el desarrollo, la creatividad. Y en ese sentido poco se habla de otros procesos económicos, históricos, de apropiación de conocimientos, en los cuales muchas veces la propiedad intelectual juega más bien como una barrera, como un obstáculo o como una dificultad para esa generación. Entonces, celebramos la diversidad desde la maestría en propiedad intelectual, que tenemos está compuesta por investigadores, docentes y estudiantes de distintas disciplinas, con diferentes enfoques, y por eso también queríamos en este día traerles esta actividad que habla de otros temas desde otra mirada. Entonces, felicitaciones Santiago por el libro. Ahora voy a presentar a quienes son los ponentes de esta charla y quienes van a disponer de una hora para las presentaciones, aproximadamente 15 minutos cada uno de ellos, para que después quede lugar unos 20 o 30 minutos para el debate que podemos hacer. Ustedes están viendo la transmisión por YouTube, dejen en el chat las preguntas, las consultas y los comentarios. Entonces, tenemos entre los que van a hablar a Diego Hurtado, que es Secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del MINCIT, a Eve Besuri, que es investigadora emérita del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, a Mariano Zuckerfeld, que es investigador del CONICET y del Centro de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Maimónides, y por supuesto a Santiago Liaudat, que es el autor del libro. Los dejo entonces con Diego. Adelante. Buenísimo, María Sol. Muchas gracias por la presentación. Esperen que voy a poner mi cronómetro, así no me paso del tiempo. Primero le agradezco a Santiago la invitación a presentar su libro. Perdonen, un segundo. A ver, del que ahora quiero, como me tocó ser el primero, no sabía que iba a ser el primero, pero entonces yo aprovecho y voy a utilizar los 15 minutos en hacer algo así como un hilo del argumento, un hilo argumental, para que vayamos ordenando y después en la discusión. Yo le dejaría a Mariano más la cuestión teórica, después por cuestiones que yo voy a comentar. Mariano tiene mucho que ver con el marco teórico que usa Santiago. Y Eve, la dejamos que diga Eve, es Eve. Yo la última vez que la vi a Eve personalmente fue en Boston ganando el premio Bernal, no puedo dejar de decirlo, así que la verdad que es un honor estar con Eve y con Mariano compartiendo esta presentación. Déjeme muy, muy rápido
Voy a tratar de comentar, sintetizar de alguna manera la argumentación del libro, si les parece. El libro se enfoca en la historia de una planta, ¿no? De la que se obtiene un producto que sustituye a la sacarosa. La planta es conocida con el nombre occidental de stevia. Es una hierba dulce, me parece que no hace falta mucha presentación de la planta, quienes estamos en estos temas tenemos alguna referencia. Sí, lo que es muy interesante, es decir, y que esto ya empieza a ser parte del relato del libro, que es una hierba endémica de algunas áreas de difícil acceso de la cordillera de Amambay, en Paraguay. Así comienza el libro contando o relatando la historia de lo que hoy se conoce como un edulcorante al que se le asignan propiedades naturales, es decir, un edulcorante sano, que hace unas décadas era una mercancía insignificante. Utilizo, entre comillas, ¿no? Creo que es la expresión que utiliza Santiago, y no hace mucho tiempo atrás, hace algunas décadas, es decir, pero que se expande en algún momento de manera exponencial, en términos de mercado, de lo que significa como negocio hoy comercializar, mercantilizar este producto, es decir, a modo de indicador. Yo me anoté algunas ideas que me llamaron la atención, entonces voy a ir tratando de estructurar mi argumentación en función de estas frases. Dice en algún lugar, Santiago en su libro, en 2007, una alianza entre Cargill y Coca-Cola, no hace falta, ¿no?, presentaciones, dos de las grandes multinacionales, hoy reclaman 24 patentes alrededor de lo que nosotros hoy llamamos con su nombre occidental, la stevia. El libro, en algún sentido, expone, identifica primero y expone los mecanismos que operaron con los a través de los que se desarrollaron la explotación de, estoy buscando las expresiones del libro, la explotación impaga de conocimientos tradicionales. En algún sentido se puede decir, en términos sintéticos, una historia de la apropiación, de distribución desigual de beneficios, de enclosure, es decir, el término que usa Santiago creo es cercamiento, ¿no? Es la manera de traducir del inglés enclosure, es decir, del cercamiento privado de conocimiento a través de los derechos de propiedad intelectual y de mecanismos complementarios. El enfoque que toma el libro declarado como categoría teórica es la de materialismo cognitivo. Entonces, digamos, el enfoque que declara el libro es el materialismo cognitivo y la teoría de la explotación basada en la extracción de valor a partir del conocimiento. Todo el marco teórico tiene alguna... El marco teórico que está presentado en el último capítulo tiene que ver con tratar de dar consistencia teórica a esta idea de cómo el conocimiento científico, cómo se extrae valor económico, del valor de cambio, digamos, del conocimiento científico-tecnológico. Algo que aclara el libro también en la introducción. La teoría social y económica suele enfocarse en la producción física de la mercancía. El libro complementa con una contracara de lo que podemos llamar la producción física de la mercancía con lo que el texto llama la producción cognitiva de la mercancía. Y en esto transcurre todo el libro, es decir, en tomar esta hierba, digo, y hacer todo el recorrido. Es como un trazador a lo largo de la historia del capitalismo, en este caso, esta planta. Entonces, digo, se puede pensar que el libro toma la stevia como vector histórico para analizar las relaciones entre conocimiento y capitalismo en cada una de sus etapas, hasta llegar a la fase imperialista o de imperialismo, y el papel que el conocimiento va a jugar en la creación de valor, pero me parece que sobre todo de los mecanismos que se imbrican y que codeterminan, por un lado, la producción de conocimiento, que transforma una planta de uso indígena en una mercancía,
y que estos mecanismos, que digo, la imbricación entre los mecanismos de producción de conocimiento con los mecanismos que se van dando a lo largo de los siglos de desposesión, explotación, expropiación, circulación y la última ratio del capitalismo, que es generar a través de esta planta, colaborar con los mecanismos de acumulación sin fin. Lo cito, acá tomo una cita, dice Santiago, nos concentramos, nos enfocamos en el interés científico y comercial que llevó a un trasplante masivo de la stevia que, junto al desmonte y el pastoreo, redundaron en la virtual extinción de la planta en su lugar de origen, es decir, en la República de Paraguay, que queda excluida finalmente de los beneficios de la comercialización de esta planta. Lo voy a pasar muy rápido, pero la verdad que el libro trabaja muy bien todo lo que tiene que ver con la zona geográfica, con la cordillera de Amambay, donde se aclara que es una zona, una región poblada desde hace 5.000 años, que en algún sentido estuvo abandonada por los conquistadores durante lo que nosotros llamamos periodo colonial. Luego de la derrota y la ocupación militar y el desmembramiento, ¿no? Un poco esta guerra infame que impulsaron Argentina y Brasil contra el Paraguay, en ese momento pasa esta zona, esta región, a manos de empresas privadas, de capitales brasileños principalmente. Recién a mediados del siglo XX se completa entonces la colonización del interior de esta cordillera. Voy por el minuto 7. Hay inicialmente un aporte. Esto creo que ya es capítulo 2, el libro son 5 o 6 capítulos, perdón, no recuerdo, lo tengo acá el libro, pero no viene a cuento el número de capítulos. Pero después de esta introducción respecto de lo que es la historia originaria de esta planta, el libro se concentra en la ciencia paraguaya, la ciencia que desarrolla el Paraguay alrededor de esta planta. Esto es muy interesante porque acá aparece la ciencia latinoamericana, la ciencia local, digo, en la determinación de las propiedades de la planta, en conectar la ciencia, comillas, la ciencia moderna, la que nace con Galileo, la que llega a América Latina en el siglo XIX, en realidad es un proceso complejo, pero digamos que se empieza a institucionalizar en el siglo XIX, y es esta ciencia local la que conecta con los conocimientos indígenas y los traduce a la terminología de la comunidad científica internacional. Acá Santiago trabaja la idea de la mediación científica de la ciencia local con la ciencia internacional. Me da un poco de pena pasar así de rápido, pero ya tendrán tiempo de leerlo y la idea justamente es esta. Digo, el libro trabaja de manera muy, muy interesante. Yo estas cosas me las fui leyendo casi como una novela policial. Cuestiones como colonialidad, lo que el libro llama colonialidad lingüística y epistémica, que tiene que ver con estos procesos de traducción que se imbrican con las relaciones de poder propias de lo que es un Paraguay, digo, post esta guerra infame, ¿no? Etcétera. Entonces digo, en algún sentido lo que se identifica en esta parte son circuitos diferenciados de circulación de conocimiento que completan el proceso, es decir, que aportan este eslabón de traducción de conocimiento local, conocimiento de pueblos originarios, con las economías centrales o con la producción de conocimiento para las economías centrales. Podríamos decir, digo, entonces que el conocimiento en esta faceta se transforma en universal. El conocimiento siempre vinculado a la planta, ¿no? Estamos hablando de la stevia. Digo, el conocimiento se transforma en universal cuando se concreta esta traducción, esta captura, esta apropiación de conocimiento por las economías centrales a través de esta mediación de la ciencia local que pone en manos a la planta ahora, esta planta ahora transformada en objeto científico de la ciencia internacional. Sabemos que cuando decimos internacional significa ciencia mainstream. El libro habla de subalternizar, subsumir, poner a disposición los saberes que circulan a través de otros lenguajes
ponerlo a disposición de la ciencia. Déjeme decir, la ciencia mainstream no es una categoría que se utiliza en el libro. No existieron regulaciones. Otra faceta muy, muy llamativa, muy original, además estudiada con mucha precisión por el libro, se marca cómo no existen regulaciones que limitan legalmente el acceso al conocimiento de la planta entre 1887, año en que un naturalista inmigrante suizo, Moisés Bertoni, toma o se pone en contacto con los guaraníes, ¿no? Y toma esta información de los guaraníes de la planta. En el año 1899 publica un primer trabajo donde la planta empieza a figurar como un objeto científico. El envío de una muestra a Inglaterra en 1901 por un cónsul británico, que inicia el proceso de desplazamiento de la planta de la periferia al centro. Y la explotación finalmente se inicia de la stevia con su comercialización en 1962. Es decir, entre 1887 y 1962, ¿sí? En realidad hasta 1970, no existen regulaciones que limiten legalmente la circulación del conocimiento alrededor de esta planta. Aquellos que nos dedicamos a estos temas sabemos que a fines de 1970 se inicia el proceso de lo que mucha bibliografía, corrientes, incluso trabajaron como, dicho muy rápido, algo que es muy complejo, un proceso que se inicia con la era o con el tsunami neoliberal, que podríamos llamar privatización del conocimiento. Un hito es la enmienda Beidou, la enmienda en los Estados Unidos de 1980, la enmienda a la ley de patentes de los Estados Unidos. Entonces digo, el libro estudia también estas primeras iniciativas de comercialización, la colaboración de productores locales, organismos técnicos nacionales, que inicialmente benefician a empresarios nativos y al entorno económico de Paraguay. Todo esto, ¿no?, se empieza a quedar relegado en el momento en que, de manera imprevista, aparecen capitales japoneses en el escenario, que introducen una nueva escala de negocios, ¿sí?, y el inicio de la división de lo que uno podría entender como inicio de la división internacional del trabajo, la conformación de una cadena de valor global alrededor de esta planta, que va a ser muy exitosa, ¿no?, en términos de generar procesos de acumulación, generar utilidades. Ya termino, voy en el minuto 13, casi a 14. Entonces digo, pasamos así de una planta silvestre con valor de uso ancestral, cuenta Santiago, en proceso de domesticación con técnicas convencionales, explotada de modo rudimentario, ¿sí?, en pequeña escala, a una manufactura mercantil con bases científico-tecnológicas, que es concebida básicamente como una fuente de ganancias y por lo tanto protegida, ¿sí?, a partir de 1980 empieza este proceso de protección mediante barreras robustas, para decirlo de alguna forma, de derechos de propiedad intelectual sobre los métodos de mejora, variedades, combinaciones de compuestos, ¿sí?, lo que podríamos llamar, sintetizando algo de nuevo, repito, muy complejo, en algunos conceptos como derechos de invención para los conocimientos empleados en la producción y derechos de obtentores para los conocimientos sobre las nuevas variedades. Digo, entonces, de esta forma se completa el ciclo de desacumulación de los pueblos originarios, cuenta Santiago esto, sobre el final, sino antes de ingresar al marco teórico de los primeros desarrolladores. Me quedan muchísimos detalles. En todo este relato aparecen el acuerdo ADPIC, la historia de la Organización Mundial de Comercio, cómo se empiezan a generar todo esto que podríamos llamar marco jurídico regulatorio que acompaña la privatización del conocimiento y que llevó a varios autores a decir que finalmente el neoliberalismo puede ser entendido como un gran marco jurídico regulatorio global en manos de organismos de gobernanza global, ¿sí?, que pasan por arriba de las soberanías nacionales para generar circuitos y facilitar circuitos de circulación de capital. Y entonces lo que relata o lo que narra el libro es cómo en este escenario el conocimiento científico-tecnológico, trabajando
de manera aliada con esta estructura, en algún sentido termina siendo funcional. Esto lo podemos discutir después. Hay una mirada de la ciencia y la tecnología, digo, occidental, muy crítica en el libro. Si les parece, dejo acá. No entro en el marco teórico, que es interesantísimo. No saben las ganas que me da hablar del tema del valor, digo, etcétera. En algún momento le voy a pedir que hagamos otra de estas reuniones solo para trabajar esta cuestión. Pero bueno, dejo acá y les paso las palabras a los siguientes expositores. Gracias. Muchas gracias, Diego, por tu presentación. Ahora, Eve, te paso la palabra. Ok. Bueno, buenas tardes. Aquí encantada de estar en esta presentación de un libro bonito. Uno, no sé, uno puede decir de un libro necesario, no sé si será necesario, si será imprescindible, pero es un libro muy, muy, muy fácil de leer y muy instructivo. Nos deja, yo creo que puede permitir a un público amplio acceder a una cantidad de temas que nos persiguen desde muy atrás, por lo que somos y por cómo nos vinculamos con el mundo. Necesitamos muchos casos como este que describe de una manera integral Santiago, ¿no? Yo empezaría comentando, como tampoco, lo hizo también Diego, que tenemos un entramado grande, un entramado complejo, ¿no?, en el libro, porque esta es una historia con muchas líneas de interés y de análisis. Y en esa compleja urdimbre que el autor reconstruye, hay comunidades originarias, hay redes científicas, hay centros de investigación, hay sedes diplomáticas y redes diplomáticas, hay oficinas estatales, medios de comunicación, grupos religiosos, entidades internacionales, cámaras empresariales, ONGs, unidades productivas, y inclusive el organismo, como dice Santiago, de inteligencia más importante del mundo, ¿no? Pues la CIA también entra en la historia. Así que hay de todo, es muy sabroso desde ese punto de vista. En el libro se identifican relaciones de complementariedad y subordinación, de explotación y expropiación entre ámbitos dispersos y actores diversos, a través de las cuales se configuraron los flujos de conocimiento que dan cuenta parcial, pero sustantivamente, de la valorización de la stevia. Esta es una historia de asimetrías globales, de ganadores y perdedores. Al final, nos quedamos con la narrativa de un proceso de reproducción ampliada de las asimetrías globales, por el que se constituyó a lo largo del tiempo un enorme grupo de explotados, por un lado, y un puñado de explotadores, por el otro, ¿no? Esta desigualdad de número tiene un correlato inversamente proporcional en relación con los dividendos de la comercialización. Para los pocos explotadores resultaron pingües ganancias. Para los muchos explotados se reportaron magros beneficios. Una historia conocida, ¿no?, para todos nosotros, pero bueno, es importante ver casos, tener evidencia siempre para acelerar, mejorar los diálogos. Y a mí también me llamó muchísimo la atención todo este tema del valor, ¿no?, del valor construido, cómo se trata en el libro. El valor construido por un gran magma social, como lo llama Santiago, ¿no?, el flujo de conocimiento, se fue privatizando mediante derechos de propiedad intelectual, que no estuvieron siempre allí, ¿no? Pero diferentes normativas sanitarias también fueron el mecanismo complementario que colaboró en el reforzamiento del control oligopólico sobre el mercado. Y más allá de las intenciones de los actores, los investigadores científicos, que esto es, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones muchas veces, pero independientemente de las intenciones de los actores investigadores, se dio la mediación científica de una manera fuerte a través de la práctica científica en distintos momentos y lugares con consecuencias particulares. Justamente con la mercantilización de la naturaleza en la que intervino la ciencia, se profundizaron las desigualdades sociales. Y esto es un dato con el que siempre tenemos que contar. Eso no quiere decir, ciencia no, ciencia sí, pero ¿cómo la hacemos?, ¿no? ¿Y de qué manera se pueden resolver
las mediaciones, que sean menos injustas. Entonces, valores y evaluación. La evaluación es el proceso de reconocimiento o determinación de la importancia de los valores. Y sabemos que hay una diversidad de valores, y esta diversidad de valores abarca distintas visiones del mundo, a través de las cuales la gente percibe y da sentido al mundo y actúa sobre él, los objetivos de la vida y principios morales que la gente tiene hacia el mundo, y las opiniones o juicios de importancia, de la importancia de cosas específicas en situaciones y contextos particulares, ¿no? La evaluación también puede entenderse como un proceso de generación de conocimiento para informar la toma de decisiones y las acciones. También puede ser usada como una herramienta de apoyo en las negociaciones que envuelven los ciclos iterativos de feedback entre negociaciones, decisiones, acciones, resultados, ¿no? Logros. La evaluación plural suele proporcionar visiones particularmente valiosas en contextos complejos de toma de decisiones con elevadas apuestas. Y el que comentamos hoy es un caso típico que muestra que los valores tienen múltiples roles en la toma de decisiones y que el qué valores se enfaticen o no depende tanto del tipo de decisión como de qué actores se consideren legítimos en la toma de esas decisiones en distintos momentos, ¿no? La escala como factor contextual también es importante, porque vemos que algunos poderes de la toma de decisiones que solo funcionan, solo son efectivos en ciertas escalas. Por ejemplo, en un nivel global, los estados pueden coordinar sus acciones en cuestiones de interés común, en distintos foros internacionales, incluyendo ahora el cambio climático, ¿no? Con el UNFCCC, que es el acuerdo marco del cambio climático, los océanos globales en la Convención de los Mares, la biodiversidad bajo la Convención de la Diversidad Biológica, los ODS en la Asamblea de Naciones Unidas. Bueno, el grado de intereses comunes entre estados puede llegar a proporcionar el contenido de la cooperación y acuerdos políticos y económicos, ¿no? En cambio, es solo a nivel del Estado, o sea, a nivel nacional, que hay un acceso exclusivo a tipos específicos de poderes de decisión política, por ejemplo, el poder de fijar impuestos, y muchos otros, ¿no? En la escala local, una forma importante de derechos de propiedad es el uso y gestión de la naturaleza y las contribuciones de la naturaleza a la gente en la posesión comunal. Pero lo cierto es que ninguna de estas funciona adecuadamente ante la hegemonía del valor económico. Y este caso, que se inicia en un lugar remoto del Paraguay, revela las debilidades y asimetrías en cuanto al poder en la toma de decisiones críticas. Hay unos textos muy buenos de recopilación sobre conocimiento indígena sobre la planta, en el libro que ustedes van a leer. Santiago enfatiza el conocimiento de los guaraníes, tanto en sus dimensiones subjetivas como intersubjetivas. Va mostrando cómo distintos registros que se van dando de forma recurrente a lo largo de casi un siglo van revelando los saberes indígenas sobre la planta en su lugar de origen, es decir, en el nivel local, ¿no? Son inscripciones científicas que indican el aporte indígena de información sobre la planta, que al tratarse de una cultura oral, los conocimientos no están codificados, los codifican otros, los mediadores, pero hay sobrados testimonios a través de esos registros para darles derecho a reclamar un resarcimiento, ¿no? Y el derecho del origen, pues. Y hay algo también bien interesante, que es cómo se da el inicio del encadenamiento de la intermediación nacional, que luego pasa a internacional, porque claramente hay antecedentes no mercantiles de conocimiento, de soporte objetivo, que con el tiempo caerán bajo la órbita de las regulaciones privativas de acceso, ¿no? Pero el autor nos hace reconocer la velocidad notable de transmisión del conocimiento a través de una cadena de intermediaciones nacional e internacional. Y la mercantilización de la planta vemos que empezó en Paraguay mismo, con el proceso sociotécnico de su domesticación, cuando entra a jugar este inmigrante suizo-paraguayo Bertoni, un personaje que cae muy simpático además, inicia toda una cadena de intermediarios a nivel nacional en la mediación científica.
Pero todo esto se liga a la dinámica de la privatización y no puede ser ajeno a ella. Porque en la posguerra, coincidiendo con el surgimiento de la jurisprudencia de la propiedad intelectual, se da la privatización del acceso al conocimiento de la planta. Entonces está, como ya también lo adelantó Diego, proceso de explotación, proceso de expropiación, de biopiratería inclusive. Vemos, hay unos episodios que están muy, muy bien narrados, ¿no? Como una historia de detectives. La expansión comercial de la stevia se vio limitada por prohibiciones sanitarias de las potencias capitalistas occidentales, y ahí empezamos a ver una serie de enjuagues, de movimientos, de competencias entre países y multinacionales y distintos sectores. Este hecho puso en evidencia el papel determinante de las regulaciones en la configuración del conocimiento, ¿no? No fue tanto entonces una cuestión de conocimiento científico, sino más bien de intereses extracientíficos que jugaron y dominaron en los distintos momentos. Y vemos que la combinación de derechos de propiedad intelectual y regulaciones de sanidad ayudaron a regular el acceso y el control. Ya para terminar, diría que entre las contribuciones al trabajo, del trabajo de Santiago, que me llama más la atención, está la reconstrucción del flujo de conocimiento sobre la stevia. Está hecho muy, muy bien, muy claro, ¿no? También un análisis en términos de redes científicas de centros y periferias en base a una documentación recogida, rigurosa, profesional, bastante completa, ¿no? Bastante exhaustiva, se ve. Otro aporte es el abordaje integral sobre el papel de la regulación del acceso a conocimientos para garantizar la explotación, para la reproducción de saberes en manos de unos pocos ganadores. El mostrar el papel relevante de los intermediarios en el flujo de conocimientos y los recursos cognitivos en juego, en cada caso, son otro elemento a destacar. En lo teórico, bueno, por un lado, dejando el enfoque explícito que quieres trabajar, creo que también en lo teórico avanzas por un lado un poco en la definición del concepto de biopiratería, y por el otro haces un análisis de la mediación científica de saberes y materiales que estaban fuera de la totalidad capitalista. Muestras así que la supuesta, entre otras cosas, ventana de oportunidad, hablando a lo Carlota Pérez, ¿no? Para el Paraguay, fue un sueño, ¿no? una falsa ilusión. Entonces, y lo difícil que resulta aprovechar las ventanas de oportunidad y salir adelante, salir a flote con ganancia. En este caso, esa ventana de oportunidad para el Paraguay implicó en verdad el desmantelamiento de un incipiente eslabonamiento productivo de capitales mediante la integración subordinada a cadenas de valor globales controladas por las grandes compañías multinacionales. Así es como al cerrar el libro queda abierta toda una nueva agenda de trabajo con otras preguntas que será interesante responder. O tú, Santiago, o vendrán otros que lo harán por ti. Así que muchísimas gracias por un libro que de verdad creo que se agrega a la reflexión y autoconocimiento regional. Muchas gracias. Muchas gracias, Ebe, por tu presentación. Mariano Zuckerfeld, es tu momento. Bueno, muchas gracias, Sol. Muchas gracias, Santiago, por la invitación. A Sol nuevamente, a Flaxo por organizar este evento. A Diego y a Ebe, es un honor para el cual debería dedicar todo el tiempo que tengo compartir este espacio con ellos, escucharlos y poder dialogar. Respecto del libro, ya se dijo mucho. Querría agregar 9 cosas, creo, no sé cómo me da el tiempo. Querría hacer 4 reflexiones sobre giros contraintuitivos que hace el libro, 3 breves comentarios teóricos y 2 halagos sobre la forma, que ya han sido hechos, me parece. Respecto de los 4 giros contraintuitivos, para quienes no estén muy familiarizados con esta literatura, con el campo CTS, con la perspectiva que contrapone centros a periferias, podría creerse que mientras que los centros están asociados con la producción cognitiva, a las periferias se les reserva el lugar de
productoras de materias y energías, ¿no? Una cierta simplificación, pero que en muchos casos se observa. El libro rompe inmediatamente con esa idea, ¿no? Un primer punto es la idea de que en los ámbitos periféricos, en los nuestros en particular, en América Latina, producimos conocimientos. En segundo lugar, puede decirse desde una visión tradicional, bueno, es cierto que hay epistemologías periféricas, que hay cultura más allá de la europea, y tácitamente y a veces explícitamente esto refiere a la idea de, bueno, está bien, hay conocimiento en los ámbitos periféricos, pero es un conocimiento más bien lateral. El importante, el productivo, es el que hacemos en los ámbitos centrales, ¿no? Y lo que hacen allá, bueno, sí, son adornos, son algún fenómeno lateral que no es el corazón de la dinámica productiva capitalista. Sin embargo, el libro implica un giro también en este sentido. No solo son conocimientos, sino que son conocimientos productivos, conocimientos valiosos, valorizables. En tercer lugar, me parece, puede decirse, bueno, está bien, ustedes latinoamericanos, periféricos, producen conocimiento productivo, pero díganme que lo hacen las empresas. El valor, la riqueza, todo está bien, puede estar en esos rincones del mundo, pero lo hacen firmas, hechas y derechas. Quizás se le agrega ahí algún aditamento acerca de qué es la inversión extranjera directa, la que genera esa transferencia de saberes, qué sé yo. Y nuevamente este libro nos muestra que no, que es en ámbitos ajenos a la producción de mercancías, ajenos incluso al tiempo de trabajo, en términos estrictos, donde ocurre esta producción de valor, donde se generan parcialmente estos conocimientos valiosos, ¿no? Y este es otro movimiento, otro giro, otro descentramiento. Finalmente, el cuarto que quisiera señalar, refiere a que muchas veces los conocimientos valiosos, periféricos, no son nombrados con el significante conocimientos. El libro les restituye o les da, como quieran, la entidad de conocimientos, ¿no? Esa entidad que tantas veces se les ha negado, esa entidad que a veces las manos hábiles de una cocinera, las destrezas de los saberes populares, no nombran como conocimientos. Esa palabra, bueno, ahí hay una extensa tradición que arranca por lo menos con Platón, nos dice que se trata de otra cosa, ¿no? Y sin embargo, hay algo profundamente político en reivindicar a esas destrezas o a esa sustancia que genera riqueza como conocimiento, en disputar ese término, ¿no? Así que me parece que esos cuatro movimientos son muy claros, muy importantes y están muy, muy bien logrados, ¿no? Tres breves comentarios teóricos, también asociados al libro. El primero es esta idea de seguir al conocimiento en cadenas muy extensas, ¿no? Estoy un poco tentado acá de hacer un comentario más largo sobre las diferencias entre este enfoque y la teoría del actor red y cosas por el estilo, pero por lo pronto diría que lo que tenemos acá es el eje puesto en el conocimiento y no en la acción, ni en la agencia, ¿no? Hay un desplazamiento en ese sentido que me parece que es crucial. Pero, cierro el paréntesis, me parece muy interesante ver cómo el valor del conocimiento se genera en procesos largos, extensos, geográficamente, históricamente, y que esa es una forma también de entender que el conocimiento se produce colectivamente, ¿no? Son esos procesos muy amplios, incluso indefinidos, los que explican la producción de valor y no el modesto agregado de un individuo particular que finalmente titulariza un saber determinado, ¿no? Para no ser muy largo ese punto, paso al siguiente, que es quizás uno de los más fuertes y uno que nos reúne con Santiago y también con Sol en algunos textos, en algunos trabajos, en algunas investigaciones en curso. Y es esta idea de que la apropiación impaga de conocimientos, lejos de ser un pecado de los actores periféricos, es un mecanismo que las grandes potencias han utilizado y siguen utilizando para impulsar sus procesos de acumulación de capital.
no es una excepción, sino que cuando vemos debajo de la superficie de cualquier o de muchos procesos de creación de valor, especialmente los que tienen alto componente cognitivo, encontramos a esos actores poderosos, a esas naves imperiales, apropiándose de los barquitos pequeños a los que a veces nombran, incluso esos grandes actores, como piratas, ¿no? Es una operación inversa, es una piratería del capital, haciendo referencia a una cita que torturo muy a menudo de San Agustín, donde recuerda cómo un pirata le dio una sabia respuesta a Alejandro Magno. Alejandro Magno le preguntaba, ¿qué te parece tener el mar sometido al pillaje? El pirata le respondía, lo mismo que a ti, solo que como lo hago en una ruin galera, me llaman bandido, y a ti, que lo haces con una gran flota, te llaman emperador, ¿no? Hay algo de esa dimensión que emerge en el libro de Santiago de un modo notable. En tercer lugar, en términos teóricos, una pregunta, ¿cómo estoy de tiempo? A ver si me extiendo un poco más con esto. ¿Bien? Pero bien no me dice mucho, no sé si voy 10 minutos, 5, 7, perfecto. Bueno, no, un comentario más sobre esto. La apropiación impaga de conocimientos, digámoslo así, para no meternos en después podemos ir a una cuestión un poco más de conceptos teóricos, se replica una y otra vez, no es un fenómeno enterrado del pasado o excepcional en el caso de la stevia, ¿no? Estamos investigando con Sol y con Santiago diversas situaciones en las que ocurre respecto de distintos tipos de conocimientos, ¿no? De conocimientos, de los llamados conocimientos tradicionales, de conocimientos científicos tecnológicos, de conocimientos laborales y ciertamente conocimientos informacionales o vinculados a Internet y las tecnologías digitales. Entonces, no veamos esta historia como un relato del pasado, sino como un medio para comprender nuestra actualidad, ¿no? Como un medio que nos permita entender, por ejemplo, algunas de las cosas que ocurren con los fondos públicos que financian las vacunas privatizadas y otros insumos médicos en el caso del COVID, ¿no? Sepamos reconocer en este libro pistas para entender cómo la producción no mercantil de conocimientos es en muchos casos apropiada por actores privados con fines de lucro, sin derramar sobre los procesos de desarrollo, sobre los países, sobre los ámbitos que han contribuido con financiamiento y ciertamente con sudor cognitivo, digamos, con esfuerzo intelectual, a que se produzcan esos saberes valiosos, ¿no? Bueno, mi tercer y último punto teórico, muy breve, es sobre esta cuestión que mencionaba Diego del valor. Obviamente es un tema que excede al libro, excede a esta presentación, pero me parece fundamental traer la pregunta respecto de qué pasa con el valor. Seguramente no hay una pregunta más profunda, más importante en economía que la de dónde sale el valor de las cosas. ¿Cómo se genera el valor? ¿No? Y sin embargo, en parte por estos giros del capitalismo informacional, este último periodo, el ascenso en parte de los discursos de la economía neoclásica, acompañados de políticas diversas, bueno, que ustedes conocen, han llevado a que naturalicemos una explicación que omite la pregunta por el origen del valor. Y me parece muy sintomático que Mariana Mazzucato, ¿no?, en su libro previo, no el último que salió, el de las misiones y la luna, sino el anterior, retoma esta pregunta, y que se trata de una economista muy conocida, ¿no? No estamos hablando de un oscuro rincón de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, o de algún ámbito muy lateral, sino de una economista con gran prestigio. Y sin embargo, me parece, por un lado, sintomático que emerja esa pregunta, y también sintomático que no aparezcan muchas respuestas. Me parece que es fácil encontrar consenso respecto de que el valor está relacionado con el conocimiento, que lo estuvo siempre, y especialmente en esta etapa, pero sin embargo nos cuesta articular una teoría del valor que nos ayude a repensar quién se queda con qué en esta etapa del capitalismo, ¿no? Porque una vez que nos ponemos de acuerdo en cómo se genera el valor, eso nos ayuda mucho a decidir a quién le corresponde qué porción de la torta.
¿no? Me parece que en ese sentido el libro también hace un aporte muy, muy interesante, ¿no? A partir de este caso, también me hace acordar, perdón, esto no lo tenía pensado, pero me hace acordar otra referencia, saliendo de las del campo 70 y demás, a cierta lógica de Michael Burabay, ¿no? A partiendo de un fenómeno puntual, rastrear todas las determinaciones o relaciones que hay, que están ahí cerca, sin tener un compromiso de detenerse ante determinado periodo histórico o determinado accidente geográfico. Bueno, dejo entonces este último punto teórico, el del valor, el de dejarnos la inquietud de pensar la relación entre valor y conocimiento a partir de elementos empíricos, que pueden ser cualitativos, cuantitativos, de ámbitos periféricos, de ámbitos centrales, pero me parece que nos obliga, o nos invita mejor, no nos obliga, a plantearnos esta cuestión. Bueno, y finalmente dos comentarios sobre la forma. La primera es lo que han señalado tanto Eve como Diego, me parece que es un comentario que uno no puede dejar de hacer, que es un libro bellamente escrito, y que tiene esta característica, Diego lo definía de un modo muy claro, como de un libro policial, ¿no? Uno se siente atrapado. No sé ustedes, a mí no me pasa siempre eso con los libros académicos. Es más, no me pasa la mayoría de los casos, ¿no? Y la verdad que acá ocurre. Uno, el lector, se siente atrapado, atrapada por esta trama en busca de la verdad. Y en principio no hay ningún asesinato, ¿no? Que recuerde, creo, pero sí hay esta vocación de ir detrás de una verdad, de develar, ¿no? De correr algún velo detrás de la producción de conocimientos y de valor. Mi último punto, que es también un poco de forma, es que en este libro encontramos dos valores irrenunciables, no solo en este libro, en la producción de Santi, que él es muy joven, pero ya es muy importante, encontramos siempre en cada intervención, lo veía el otro día cuando recibió este premio por el libro, en su intervención, aparecen estos dos puntos. Por un lado, el rigor académico, el rigor irrenunciable, innegociable, que las fuentes sean las correctas, que la búsqueda literaria sea exhaustiva, que las citas sean apropiadas, y eso junto con otro valor, que es el compromiso político. Compromiso político con una vocación emancipadora, transformadora, como le quieran llamar, o eso le corresponderá a Santi nombrarla, pero el compromiso político explícito en cada ámbito, y siempre estas dos cosas de la mano, ¿no? Muchas veces en el campo académico nos encontramos con ejemplos en los que no hay ninguna de las dos cosas, lamentablemente. En la mayoría de los casos aspiramos, quienes hacemos eso, a alcanzar alguna de ellas en nuestras intervenciones, en nuestros textos. Santi consigue las dos en cada una de sus apariciones, de sus intervenciones públicas, textuales. Me parece que ese es un mérito profundo, difícil, que espero se mantenga en el futuro, que se mantenga como hasta ahora, como en esta juventud etaria, pero no así cognitiva, que ya viene siendo una trayectoria muy, muy amplia. Así que cierro con esto. Nuevamente le agradezco a Santi, a Sol, a Eve y a Diego por esta posibilidad. Muchas gracias, Mariano. 15 minutos justo, así que mejor imposible. Bueno, Santiago. Bueno, ante todo, por supuesto, agradecer, ¿no? Agradecer ampliamente y no como compromiso a Sol por la organización, a Flaxo, todo el soporte técnico. Es parte de la impronta de este libro también recuperar lo invisible y siempre hay un trabajo detrás de estas cosas que está bueno valorar y reconocer. Y por supuesto, bueno, a Diego, Eve y Mariano, que son tres referentes para mí, sin palabras, ¿no? O sea, es un honor, realmente. Se los dije cuando los invité, y se los vuelvo a reiterar en vivo,
no presencialmente, pero bueno, a la distancia, los abrazo y les agradezco este gesto, que realmente es muy importante. Es muy, sabemos que todos estamos muy ocupados y en tiempos de apuro y de aceleramiento, tener un momento de, ¿no?, de parar la pelota, de mirar un poco, de encontrarnos, tiene un valor, por lo menos para mí, muy importante. Que me cuesta mucho parar, ¿eh? No soy Buda, precisamente. Bueno, sobre el libro han dicho demasiado, no quiero reiterar. Me parece mejor hablar sobre algunas cosas que escuchándolos me fueron surgiendo, ¿no? En primer lugar, quiero rescatar que el libro derrumba algunas dicotomías. ¿Bien? La primera sobre la que quería hacer referencia, Mariano ya me conoce, evidentemente, es la dicotomía entre ciencia y política, o hechos y valores. Se ha formulado de diversas maneras, ¿cierto? Entre rigurosidad y militancia. El libro es un libro científico, pero es un libro eminentemente político. ¿Bien? Está claro desde el inicio, yo no oculto las cartas, las pongo sobre la mesa, tengo un posicionamiento, y como digo también con un sustento teórico, hago una reconstrucción de una historia en función de una mirada, ¿no? Aquí justo estos días estuve releyendo a Rolando García en la última etapa, la de sistemas complejos, justo en un texto que citaba a Eve, sistemas complejos e interdisciplinaridad, la cita a Eve, un trabajo en un libro de Enrique Leff. Bueno, y él ahí hablaba del marco epistémico, ¿no? Y cómo se recortan los sistemas complejos a partir de un marco epistémico que fundamentalmente es un posicionamiento ético y político, ¿no? Bueno, este libro es yo creo que Rolando hubiera estado contento con esta mirada en relación a este libro, ¿no? Es decir, reúne complejidad, reúne recorte en función de un marco epistémico de un modo muy claro. Entonces, es un libro político, es un libro científico, y esto para mí no está en oposición, no es una dicotomía, es más, es una necesidad. Es una necesidad. Y el libro pone en discusión un tema que es un tema candente y que lamentablemente no está presente en la agenda del desarrollo, en la agenda científica, en la agenda militante de un país semiperiférico como la Argentina. Y yo vengo sosteniendo que en parte esto es producto de nuestra marginalización, ¿no? Esto Diego lo conoce bien porque hemos charlado sobre el libro de Samir Amin, donde planteo exactamente esto, ¿no? Es decir, la agenda de debate está atada al grado de desarrollo de una sociedad. Por lo tanto, si estás en Alemania o en Estados Unidos y tu primacía global depende del control sobre el factor conocimiento, eso tiene una presencia en la agenda que no tiene en un país marginalizado como la Argentina, que hoy está primarizado, todo lo que sabemos, ¿no? Entonces esto puja por hacerse un lugar en la agenda desde una posición todavía de marginalidad. Y esto muy bien lo sabe Mariano, Sol, que se dedican a estos temas hace muchos años. Estamos queriendo hacernos un lugar, creo que este ministerio le ha hecho un lugar más importante que el que venía teniendo anteriormente, pero estamos 50 años atrasados en este debate. O sea, el lugar que la propiedad intelectual empezó a ocupar en la década del 70 es el lugar que empezó a ocupar en la década del 70, hace medio siglo. Es decir, no es un tema reciente. Es un tema que está en discusión hace 50 años y que no hemos logrado todavía ponerlo sobre el tapete con la densidad que tiene. ¿Bien? Entonces, poner sobre el tapete lo invisible, que en este caso es la propiedad intelectual, es a lo que apunta el libro en términos políticos. ¿Bien? Quiero ser claro con esto. ¿Por qué? Porque esto invisible está actuando como un gran determinante del subdesarrollo. Esta es un poco la tesis fundamental. Entonces, el libro es político. Es científico, pero es político. ¿Bien? Ese pero vale como un i, es una conjunción. Segundo punto, es un libro, y ya quiero despejar la duda que alguien pueda tener acerca del libro, no es un libro naturista, no es un libro sobre la stevia, no es un libro sobre los pueblos originarios tampoco, ¿bien? No porque desprecie todo eso, para nada. Para nada, ¿bien? No lo desprecio, me parece de suma trascendencia, pero el libro es sobre teoría del capital, sobre teoría de la acumulación, sobre explotación, sobre ciencia y tecnología. Sí reponemos, por supuesto, un debate en términos de conocimientos tradicionales, pero en función de su dimensión cognitiva, que es apropiada por el capital. Entonces, lo central del libro, si bien es la stevia, lo particular, digamos, de una historia, un trazador, dijo por ahí Diego, me gustó la expresión, es un trazador desde donde mirar la totalidad capitalista. Y aquí justamente a punto de derrumbar esta dicotomía entre lo particular y lo universal. ¿Bien?
Lo particular aquí es manifestación del universal. Y en esa dimensión me interesa la historia de la stevia. Bien, no consumo stevia, no soy naturista. Bien, quiero dejar claro esto porque hay gente que por ahí me ha consultado en ese sentido, ¿no? El libro de la stevia. Qué bueno, tomo stevia, quiero saber de qué se trata. No, no van a encontrar eso en el libro, no quiero defraudarlos. Se trata de otra cosa. Si bien la historia merece ser leída como historia, ¿no? Como novela. Entonces, segunda dicotomía que creo que derrumba tiene que ver con lo universal y lo particular, ¿no? Es una unidad. Es una unidad dialéctica en el mejor sentido de la dialéctica, ¿no? Esta interacción entre lo universal y lo particular como reflejo, ¿no? Lo universal sin lo particular no existe, lo particular sin lo universal no tiene sentido, no se comprende. Segundo punto, ¿no? Si ustedes quieren, es la relación entre lo micro y lo macro, ¿no? La recuperación del concepto de totalidad, que me parece un elemento central en la academia en este momento, ¿no? Todavía hoy, que seguimos bajo los influjos de cierto posmodernismo en boga, que fragmenta, disuelve, va a lo micro en busca de cierta o supuesta rigurosidad, y se pierde en ese nivel de las motivaciones, de las microhistorias, y nos perdemos la historia completa, ¿no? Que no es casualidad, se está produciendo fundamentalmente en el norte. Si las teorías macro se siguen produciendo en el norte, y aquí va mi enorme reconocimiento a Mariano, ¿no? Creo que el libro también es un libro sobre su teoría, o nuestra teoría del materialismo cognitivo, ¿no? Es decir, la audacia que ha tenido Mariano de formular un marco teórico desde el sur, que se anima a discutir la totalidad, no es algo común, ¿no? En ese sentido hay que reconocer el aporte de Mariano. Segunda dicotomía. Tercera dicotomía que creo que se cae, es la dicotomía entre política y economía, ¿no? El libro es de economía, es de política, incluso diría, ¿es de sociología del conocimiento? ¿Es de economía del conocimiento? ¿De qué es? ¿Es de historia de la ciencia? ¿De qué es este libro? ¿Quién lo puede encasillar? ¿No? Y este derrumbamiento de las dicotomías tiene que ver también con cambios que han acontecido en la historia del propio capitalismo, ¿no? Como la propartización intelectual, la construcción de propiedad sobre algo que no era propiedad, como es el conocimiento, ha unificado fenómenos que aparecían dispersos, ¿no? De ámbitos distintos. Y esto es una cuestión muy, muy interesante para recuperar, ¿no? Finalmente, no voy a usar los 15 minutos porque en serio me interesa más el intercambio, ¿no? Y saber qué puede salir de este intercambio entre nosotros y con alguna pregunta que pueda surgir de quien esté mirando. Otro punto que me interesa recuperar es, hay que desasnar a la ciencia, ¿no? Todavía hoy. Hay ya un contrapunto en un momento entre Bertoni y Hassler, dos científicos suizos en Paraguay, que representan dos formas de hacer ciencia diametralmente distintas, ¿no? A priori. Uno diría, uno es el científico, uno se ve tentado a decir, ¿no? El científico cientificista, en términos de Varsavsky, ¿no? El tipo que produce para la ciencia internacional, que está pensando en el diálogo con los pares europeos y norteamericanos, que está en redes internacionales como su principal ámbito de reconocimiento, que es Hassler, y un Bertoni que en cambio no se ve tentado a decir es el científico politizado, ¿no? El tipo que adhiere al anarquismo, que se penetra con el proceso paraguayo, que crea instituciones, que forma discípulos, que crea, ¿no? Que busca un conocimiento local, situado, en lengua española y guaranítica. Parece que fueran dos caminos distintos, y sin embargo, ambos terminan integrados al mismo mecanismo de valorización del capital. ¿Quiere decir esto? Y respondo una crítica por anticipado de Diego, ¿no? Una mirada muy crítica de la ciencia y la tecnología. No es la idea, ¿no? Yo me dedico justamente a poner en valor la ciencia y la tecnología. Más bien lo que pongo una mirada crítica es sobre cierta ingenuidad que todavía tenemos en el ámbito científico y tecnológico, donde no pasamos todo por el filtro de la mirada económica y política, ¿no? Hay que pasarlo por ese filtro porque ese es el lugar que ocupa en una sociedad capitalista, nos guste o no. ¿Bien? El otro día dimos un debate muy interesante, estaba Eve en la mesa de... Un debate, no, un intercambio en la mesa del ESOCITE, en relación a una ponencia sobre revistas científicas, y un compañero mexicano y soluciona cierta mirada ingenua del acceso abierto cuando ponemos toda nuestra producción a disposición de, ¿no? de las potencias, etcétera, etcétera. Y algo de esto se trata, ¿no? Es decir, no seamos ingenuos. Yo estoy a favor del acceso abierto, como principio, ¿no?
Yo estoy a favor del avance de la ciencia, el desarrollo, la investigación, por supuesto que sí. Ahora bien, ¿qué ocurre con el producto de eso? Es la mirada que tiene que aparecer necesariamente, ¿no? Y ese desaznar al propio científico, al propio académico, requiere de una mirada que supone una teoría crítica, ¿no? Nosotros, ustedes saben, recuperamos hace tiempo ya el trabajo del PLACTED, del pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo. Quizá alguno dirá, bueno, están recuperando dinosaurios, gente que trabajó hace 50 años en otra sociedad, en otro mundo, en otro debate, ¿no? No era el siglo XXI, la globalización, el mundo que estamos. Y sin embargo, más allá de la actualidad de conceptos que podemos discutir, que creemos que muchos de estos conceptos tienen, lo más importante, sin embargo, lo que más nos interesa recuperar, es el posicionamiento ético, político, epistemológico de estos autores. Es decir, esa necesidad, en términos de la palabra que usé hoy, que se me ocurrió hace un rato, de desaznar, ¿no? De criticar el cientificismo, de criticar una mirada ingenua. En un texto que escribí por ahí hace un par de años decía desfetichizar la ciencia y la tecnología. Y aquí entran incluso los actores con los cuales mayormente uno dialoga, que son actores del campo progresista, popular, que seguimos cayendo en una mirada fetichista de la ciencia y la tecnología. Si el libro quiere poner en discusión eso, no porque no crea en el valor de la ciencia y la tecnología, ¿bien? Pero ese valor tiene que ser puesto en relación a una complejidad, a una totalidad en la cual se inscribe. Es complejo este tema. No sé cuál es la solución. No sé cuál es. Ustedes vienen trabajando en esto mucho más tiempo que yo. Quizás lo han encontrado. Lo podemos compartir, ¿no? Creo, sin lugar a dudas, que parte de la solución pasa por la acción colectiva, ¿no? Eso está claro. Pasa por visibilizar mecanismos, por la orientación, por la planificación. Aquí tenemos a Diego, justamente, secretario de Planeamiento. Sí, la importancia que el Estado, ¿no?, tiene en esto, o puede tener, en que los productos, aquello que se creó como valor, redunde en beneficio de las propias mayorías sociales. Aquí, este es un poco el debate, ¿no? Este es un poco el debate. No es fácil, no es fácil. Si uno ve, y con esto cierro, si uno ve recientemente un informe de la UNTAD, la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Comercio, presentó un informe hace un mes, más o menos, mes y medio, con un gráfico tremendo, ¿no?, donde mostraba las diferentes revoluciones científico-técnicas, si ustedes quieren, cambios de paradigmas tecnoeconómicos, y la evolución de la desigualdad global, ¿no? Es muy fuerte el cuadro cuando lo ven, porque uno ve un claro cambio con la industrialización, ¿no? Empieza a aumentar la brecha entre centros y periferias. Pero a partir de la década de 60-70, esta brecha aumenta por 4 o 5 veces, ¿no? Es decir, el aumento de la desigualdad global en los últimos 50 años no tiene parangón con los 50 años anteriores, con los 100, con los 150, ni hablar con los 2000 años anteriores. Si la desigualdad global ha crecido a una escala, la brecha tecnológica, la desigualdad de ingresos, la concentración de la riqueza, y no por casualidad, coincide con el periodo de expansión de la propiedad intelectual. No estoy diciendo que sea causa inmediata, ¿no? Causa-efecto. Sería muy lineal. Pero sin dudas es una manifestación central, es un fenómeno clave, es uno de los factores determinantes de esa desigualdad. Así que bueno, el libro apunta a eso. No sé si cubre las expectativas, si las satisface, pero al menos, como dice ahí el cierre del libro, busca aportar un granito de arena a este proceso sinuoso, con idas y vueltas, ¿no?, en el cual estamos emprendidos, y que bueno, que empezaron otros compañeros antes que nosotros, que seguimos y que seguiremos dando esa batalla por mucho tiempo más, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, y a la espera de los comentarios y los intercambios que podemos hacer entre nosotros. Bueno, muchas gracias, Santiago, por tu presentación, gracias a cada uno de ustedes. Estoy viendo acá que hay muchos saludos y felicitaciones en el chat de YouTube de colegas y otros. Y no puedo escribir en el chat para responder, pero una de las cosas que preguntaron es dónde se puede conseguir el libro, sobre todo gente que no vive en Buenos Aires. Bueno, les comentamos que como está publicado por la editorial Prometeo, pueden acceder a la página prometeoeditorial.com y allí ya está disponible el libro en el carrito de compras. No sé si hay otras vías
más, pero al menos esa es la más directa. La segunda cosa que quería escribir en el chat, que no me lo permite, evidentemente, es que vayan dejando las preguntas o los comentarios que tengan para hacer allí. Permitime hacerte un par de preguntas, Santiago, si puede ser, para iniciar esto, y luego, si quieren, los compañeros de panel pueden también iniciar algún otro intercambio. La primera cuestión es más, si se quiere, de curiosidad del background investigativo, ¿no? Un poco, justamente como todos resaltaron, tu libro no es solamente una investigación académica, es mucho más que eso, y tiene mucho que ver con un montón de fuentes que están por fuera, si se quiere, del área específica de la ciencia y de la tecnología. Te quería preguntar, ¿cómo te surgió la idea de investigar sobre la stevia, porque leer un libro de stevia, ya lo dijiste muy bien, sino tomar como caso paradigmático, como caso de estudio, la stevia, para, digamos, y después justificarlo con todo el andamiaje y con toda la investigación teórica? Pero más allá de cómo te surgió esa idea, es también a qué tipo de fuentes recurriste para hacer esa reconstrucción detallista del asunto, y qué encontraste en el camino. ¿Encontraste, se fueron dando todas las hipótesis que tenías en mente? ¿Encontraste algo disruptivo? ¿Qué te enseñó el caso particular de la stevia para todo tu abordaje teórico y toda tu trayectoria teórica? Esa es como la primera cuestión, después tengo una más teórica, si querés la vemos después. Mira, el disparador me lo ofreció Mariano. Mariano fue mi director, y charlando, creo que en el CCTS, él me dijo, ¿por qué no te pones a investigar? ¿No? Solicitaron 24 patentes, Cargill y Coca-Cola, sobre la stevia. Algo está pasando ahí, ¿no? Hay un proceso de explotación de conocimientos. Una idea un poco vaga en relación a que había algo vinculado a lo originario, a los pueblos originarios, y no mucho más, Mariano, si me equivoco, corregime. Ese fue un poco el disparador. Fue el disparador. Y a partir de ahí, fue ir tirando del hilo, ¿no? Hay una idea ahí que me viene un poco de alguna lectura de Marx, ¿no? Del Capital, del capítulo 1, la mercancía, ¿no? Esta idea del orden de investigación y lo aparente y lo esencial. Sí, la idea de que, bueno, acá esto se me aparecía y voy tirando del hilo buscando ¿no? ¿Qué estaba detrás? Mis referencias no fueron la teoría del actor red, no venía de ese palo, ¿no? Tengo otro trasfondo formativo, y por supuesto el marco teórico de Mariano, ¿no? Que recomiendo siempre su lectura y su profundización. ¿Qué encontré? Bueno, el libro, ¿no? No fue fácil, no está contada esa historia, ¿eh? No está contada. Salvo que haya alguna producción en una lengua a la cual yo no accedí, pero lo que pude verificar en Europa, Estados Unidos, las lenguas occidentales, o sea, no sé si en China o Japón hay otra cosa, no lo sé, pero en el ámbito occidental no está contada esta historia de ese modo. No está. Así que fue un trabajo cuasi detectivesco, además fue ir derribando mitos, ¿no? Falsedades que se construyen en base a supuestos, ¿no? Yo ahí en el libro, en algunos soy explícita, en otras no, porque no tenían un valor particular, pero, por ejemplo, esta cuestión de los guaraníes producían o no conocimiento, ¿no? O produjeron o no conocimiento en torno a la planta. Los posicionamientos son apriorísticos, en función meramente de prejuicios, preconceptos, en función de lo que se quería mostrar. Ninguno de los autores previos hizo el trabajo, excepto uno, hizo el trabajo de ir a indagar la fuente, saber qué es lo que efectivamente se sabía, ¿no? Entonces ahí hubo un trabajo de fuentes, de contrastación entre literatura, triangulación, ¿no? Entre diferentes marcos y literatura y fuentes. Y hubo momentos, esa fue una, la de reponer el conocimiento originario, la visita a archivos, recuperar esos papers de 1899, 1901 y 1905, encontrar eso para el historiador de la ciencia, que tenemos aquí a Diego, un ejemplar de esa calaña, para el historiador de la ciencia, encontrar un paper así, que uno sabe que es la piedra de toque de una investigación, es realmente hermoso, ¿no? Ese momento
para los que aman la investigación. Es como encontrar, imagino el detective que encuentra la pista del asesinato, ¿no? y leerlo y encontrar la confirmación de una serie de cosas que uno creía, ¿no? De hipótesis más o menos formuladas que uno tiene en la cabeza. Otro momento va a ser cuando encuentro las actas de los organismos internacionales, ¿no? Que esto no se habló acá, pero yo creo que ese es un aporte del libro. Reponer cómo la propiedad intelectual no funciona sola, sino que tiene como un cinturón protector, ¿no? Mecanismos complementarios que son fundamentales para que el sistema funcione, ¿no? En el libro yo presento claramente el rol de las normativas de sanidad, cómo establecen una, ¿no? una barrera tecnológica para permitir la comercialización, y aquellos que no llegan a ese nivel tecnológico quedan afuera, ¿no? Y para alcanzar ese nivel, te fuerzan a ir al mercado de la propiedad intelectual. Esto me parece que es muy importante, ¿no? Para que funcione. Y no es el único, después están las certificaciones corporativas de calidad, bueno, y otra serie de elementos. Pero en términos de la investigación empírica, ese fue un momento, ¿no? Encontrar las actas, leer las actas, y encontrar ese material que vale oro, ¿no? Por supuesto, el otro gran momento fue encontrar esa historia de la CIA y reponerla, de la cual yo no sabía nada, yo no sabía, tenía alguna idea muy vaga de los desfalcos que hizo la CIA en los 60 con investigación con seres humanos, pero no tenía la precisión de los informes del Senado, de los informes de la Cámara de Representantes, todo lo que ahí aparece, el cruce entre Rockefeller, la CIA, el Amazonas, o sea, realmente armar eso fue muy bonito para el investigador, ¿no? Para el Santiago investigador. Y para cerrar, digamos, Sol, tu pregunta, que creo que tiene que ver con tu rol de coordinadora de la maestría, ¿no? Y invitar a tus alumnos a animarse a esa investigación, ¿no? Siempre está la pasión de fondo, ¿no? La pasión, que es una pasión por lo que amamos, porque amamos lo que hacemos, quienes hacemos ciencia, y es la pasión, una vez más, política, ¿no? De creer que esto tiene algún valor, de creer que esto puede aportar. Yo siempre le digo a mis becarios y a la gente que me ha tocado dirigir, no trabajes en algo que no te interesa. No trabajes en algo que no le veas valor, que no le veas sentido, no lo hagas para cumplir. O sea, busca un objeto de estudio y enamorate, tenés que conquistarlo, tenés que rodearlo, tenés que perseguirlo. O sea, el objeto de estudio, la relación entre investigador y objeto de estudio tiene que ser una relación pasional en ese sentido, ¿no? Si no hay pasión, el producto es mediocre. Esa es mi impresión, ¿eh? Entonces, bueno, de esa pasión uno saca también una energía, ¿no? A mí este trabajo me llevó, esto lo dijo Kreimer el día de la defensa de tesis, ahí discutieron con Mariano, en relación a si la tesis era una tesis de maestría o de doctorado, ¿no? Ese fue el debate. y es que yo no lo medí así. No lo medí así. O sea, no medí, no estaba pensando en el título. Estaba en términos, si ustedes quieren, idealistas, estaba pensando en la verdad y en lo que la verdad podía ofrecer en relación a una mirada que tengo de la sociedad, de la historia, de la política, etc. Entonces, la invitación siempre a quienes van un poquito por detrás en la carrera de investigación es hagan aquello que ustedes les apasione, ¿no? Que vean que tiene sentido, que tiene impacto. El criterio de importancia de Barsavsky, ¿no? El criterio de verdad, pero el criterio de importancia. Tenés que creer que sirve para algo. Si no crees que sirve, es muy difícil terminar una tesis y no desencantarte en el camino, ¿no? Y esta investigación, como ustedes vieron ahí, me llevó 5 o 6 años. Así que bueno, perdón si me extendí eso. No, muchas gracias por tan detallada respuesta. A mí me encanta preguntar esto, sobre todo con un libro como este, de estas características en particular, ¿no? También un poco quería contradecirte en lo que dijiste, lo que es el libro para vos. Por supuesto que es un libro político, es un libro con todas las cuestiones que señalaste, pero creo que también tiene valor para gente que, por ejemplo, hace antropología, que hace historia, que trabaja en temas aledaños. Puede o no coincidir con tu punto de vista, con tu marco teórico, pero es valiosísimo también desde la reconstrucción que haces a muchos niveles. Entonces me parece que funciona de muchos modos. Acá en el chat hay unos comentarios que quiero leerte, de Ricardo. Dice que muy interesante es que este planteamiento no es un libro sobre la stevia, creo que involucra también un desafío para la búsqueda de datos, ¿no? Bueno, un poco contestaste algunas de estas cosas. Porque supongo que cuando te presentas como investigador de la stevia,
creo que tus interlocutores querían hablar más de stevia, ¿no? Y para transformar esto en un libro político puede haber sido desafiante también. ¿Hay algún comentario tuyo acerca de este punto en la trayectoria de producción del libro? No entendí bien cuál sería la pregunta. Perdón. La última pregunta, creo yo, si no entendí mal, es que si puedes hacer algún comentario específico sobre la cuestión política en todo, en todo el proceso de producción del libro. Si no entendí mal. Más o menos. Ricardo, si es otra cosa, no sé si acláralo. Hace falta poner algo en ese sentido, ¿no? Por si hace falta aclararlo, estoy hablando de una concepción política en términos de transformación social, eso está claro, no en el sentido partidario. Que expresa una parcialidad en la sociedad, no estoy dando cuenta de eso, sino, si bien expreso una parcialidad, ¿no? Es decir, me escribo dentro de un movimiento que tiene un conjunto de concepciones, pero no, quiero dejar en claro esto, ¿no? No se trata de lo partidario, sino de lo político en el sentido de la transformación, en ese sentido. Pero no sé si hace falta redundar sobre eso, Sol, si crees que quedó algo en ese sentido. No, yo creo que en la intervención anterior lo dejaste claro, pero bueno. Te hago una pregunta cortita y dejo a los demás, no quiero monopolizar la palabra, tengo como muchas cosas que estaría bueno charlar, pero justamente como estamos en el marco del Día de la Propiedad Intelectual, te voy a insistir con alguna cuestión teórica, ¿no? Vos, en todo este proceso que haces de comercialización, primero del pasaje de lo local a lo internacional, de apropiación en los diferentes momentos, en este movimiento de borramiento, si se quiere, de los conocimientos tradicionales y de la huella originaria, ¿no? Hablás que en algún momento se trata de casos de explotación capitalista y en otros casos de biopiratería, y que hay que distinguir muy bien esos conceptos. ¿Cómo aparecen estos conceptos en el caso de la stevia? ¿En qué se diferencian? Y bueno, eso básicamente. Yo trato de ser breve para que haya algún tiempo para el comentario de mis compañeros. Estamos medio sobre la hora. La biopiratería ha sido abordada en las últimas décadas, por lo menos 3 décadas, desde diferentes investigaciones empíricas y algún intento de aproximación teórica. En general, para quienes no conozcan el concepto, refiere a la explotación de conocimientos y biodiversidad asociada en general a pueblos originarios, ¿no? O a pueblos no europeos, para ser un poco más amplio, ¿no? Y fundamentalmente de parte de la industria farmacéutica, biotecnológica y algo más. Este concepto tuvo cierta circulación, cierto reconocimiento. Lo que yo encontré cuando repaso la literatura es que no había una precisión conceptual acerca de la biopiratería, y que se mezclaba la descripción de un fenómeno con un conjunto de valoraciones más bien ambiguas o vagas, ¿no? Imprecisas, con fuerte contenido normativo, moral, político, pero con baja capacidad descriptiva, técnica, científica, si ustedes quieren, ¿no? Me refiero a que se identificaba robo, expropiación, explotación, usurpación, apropiación, todo en una misma bolsa, ¿no? Ponían ahí dentro, mezclaban eso con ayahuasca peruana, con la maca, con la cúrcuma de India, y todo eso lo mezclaban así y sacaban biopiratería, ¿no? Sin demasiada precisión sobre el mecanismo, más allá de la idea de propiedad intelectual, pero realmente yo encontré eso. Seguramente me falte, hay algunos autores que avanzaron más en ese sentido. Bueno, yo lo que hago ahí es tratar de precisar el concepto utilizando parte de la terminología del marco teórico del materialismo cognitivo, para delimitar bien lo que es biopiratería de lo que es explotación por reproducción, donde la diferencia fundamental pasa por la legalidad o ilegalidad. En la forma, no en la resultante final del proceso. Esto es importante, ¿no? Porque alguien diría, bueno, lo que es legal está bien, lo que es ilegal está mal. Bueno, desde el punto de vista que analizamos en el libro, no es ese el parteaguas, digamos, ¿no? Es decir, en ambos casos, lo que importa es que termina habiendo un resultado de asimetrías, ¿no? que se van ampliando. En el caso de la piratería, entonces, aparece el elemento de lo ilegal, ¿bien? De lo delictivo. Yo ahí repongo un caso puntual que no está directamente vinculado a la planta, sino más bien lateralmente, pero que hace a toda la historia, ¿no? Que tiene un papel central ahí en la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos y un programa que se desarrolla en Estados Unidos de experimentación con seres humanos.
Y en relación a la explotación, bueno, ahí es uno de los temas, ¿no?, del libro. Es un capítulo, el capítulo 6 está fundamentalmente dedicado a eso y a otra serie de precisiones teóricas, pero ahí yo repongo un debate entre marxistas y liberales para mostrar un poco los aportes de ambos abordajes clásicos y una propuesta de desarrollo de la teoría de la explotación desde el marco del materialismo cognitivo, que bueno, creo que se haría muy largo desarrollarlo acá, salvo que Diego tenga el interés de entrar al debate. Y centralmente el libro lo que hace es reponer una historia de explotación por reproducción en los marcos teóricos que propongo, ¿no?, que proponemos. Quiere decir esto, una explotación que está fundamentalmente centrada en la copia de conocimientos, ¿bien?, que no dejan de estar en los actores que los produjeron, sean los indígenas, sean los científicos, sean los tecnólogos, sean los empresarios, sean otro conjunto de actores, no dejan de poseer esos conocimientos, pero no son ellos quienes los titularizan y los explotan, ¿bien? Ese es el concepto fundamental. ¿Bien? En esta historia, ¿quiere decir esto que no hay otras formas de explotación? No. En el libro aparecen también otras formas de explotación. Si ustedes quieren, la explotación tradicional de los trabajadores aparece, la explotación de los internautas que utilizan internet y generan conocimiento sin saberlo, que es apropiado por las grandes compañías multinacionales, aparece. Pero no tiene la centralidad que tiene la explotación por reproducción impaga de conocimientos. No sé si Sol te contesté tu análisis, ¿no? Y en esa explotación por reproducción, la propiedad intelectual es un punto de inflexión, ¿no? Yo uso ahí un concepto que es el de punto de irreversibilidad, ¿no?, o de inflexión. Cuando en un flujo de conocimientos hay un salto de escala, ¿no? Aparece la mediación científica en un momento, hay varios momentos. Uno de esos momentos es la propiedad intelectual. Como dijo Diego, el conocimiento circuló 60, 70 años libremente, un buen día apareció la propiedad intelectual, puso un alambrado, en términos de, ¿no?, de lo que sería la propiedad física, ¿no?, alambró, y bueno, a partir de eso empezó a haber control, regulaciones privativas sobre esos conocimientos. Entonces la explotación, las regulaciones, van de la mano, ¿no? Si para que se constituya ese proceso de explotación, tienen que constituirse estas regulaciones que son las que permiten la legalización de este intercambio asimétrico. No sé si fui claro, Sol. Sí, sí, clarísimo. Muchas gracias. Me interesaba que por ahí plantearas esa distinción en este momento, porque hay varios estudiantes que siguen el caso, el tema, y está bueno que sepan a qué te referís específicamente. Bueno, dejo la palabra a los colegas del panel, si quieren hacer comentarios o un intercambio sobre algunas de las cosas que se fueron planteando. Eve, estás muteada. Ajá, ok. Bueno, como esto ya se fue generalizando con las intervenciones de todos nosotros, quisiera comentar algo que no tiene que ver directamente con lo que plantea Santiago en el libro, pero que sale de su argumento, sale lógicamente, porque inclusive toca el concepto de la piratería, ¿no?, de la biopiratería, y la imagen tan visual que propone Mariano, ¿no? Yo ya estaba viendo el barquito pirata, la galera, qué sé yo, el galeón, y la cosa del emperador, ¿no? Eso que tú hablabas con relación a el mecanismo de acumulación de valor, ¿no?, de los actores poderosos. Y nosotros en este momento estamos enfrentando como un desafío también de la política científica, en términos de ese orden, de ese orden que se ha establecido en el sistema científico para la producción de conocimiento. Nosotros también sufrimos, como todos los periféricos, las revistas periféricas o de las regiones periféricas que sufren con respecto a los grandes concentradores de poder de las grandes casas, ¿no?, editores y qué sé yo. Y lo curioso del caso, uno empieza a revisar la literatura y resulta que los que difunden todo el discurso de ser los salvaguardas, de ser los vigilantes honestos de contra la piratería, qué sé yo, son las revistas de élite. Son las notas editoriales de Nature, que hubo cantidades, y Science, y The Lancet, y bueno, y paremos de cantar, ¿no? Y todo eso entra en el sistema. Entonces, una cosa es la stevia,
Pero bueno, también son las revistas. Y hay 800.000 casos que tenemos que hay que explorar con una lógica teórica que combine esto. Por eso es bueno ese compromiso de combinar el rigor político con el compromiso político. Creo que es un buen retorno, es un buen regreso a otros años, a otros tiempos, que tiene una... refleja una postura ética en última instancia, ¿no? Pero quiero llamar, estoy pensando en lo que voy a decir mañana en una reunión sobre revistas que tenemos con FOLEC, el Ministerio y SILAC, ¿no? Pero sí, es así, es un caso más de piratería. Y entonces, ¿qué es la piratería en última instancia? ¿Quién juzga lo que es la piratería? Y la otra, tenía otro comentario sobre esto de dónde sale el valor de las cosas y la pluralidad de valores, pero lo mejor escucho lo que ustedes digan y si por ahí queda algo, agrego ese un comentario chiquito. Muchas gracias. Cierro. Diego. Perfecto. Bueno, trato de ser rápido. Arde, voy a repetir algunas cosas, pero en realidad uno nunca repite, ¿no? Quiero decir, para enfatizar, para agregar algún matiz, algunas ideas que me parecieron excelentes. Como dijo Mariano, es un libro de total actualidad. Lo quiero enfatizar, porque en mi comentario probablemente no estuvo ese énfasis, y Mariano sí lo aclaró, y me parece que uno lee el libro arrancando desde la preconquista, pero sabiendo que en realidad todo eso es necesario para entender el presente. Es decir, la verdad, es un libro que hoy nos instala, casi diría de manera inmediata, a la analogía con la vacuna. Es decir, alguien lo mencionó, no sé si fue Mariano o Santiago. Así que eso me parecía bueno enfatizarlo. Después, cuando Santiago me decía que yo comenté, y efectivamente lo dije, que el libro presenta una mirada crítica de la ciencia y la tecnología, no fue una crítica al libro, todo lo contrario. Es decir, ya digo, Schumpeter en Capitalismo, Socialismo y Democracia, que si no me equivoco es del año 42, ya dice, es decir, lo dice así, la ciencia físico-matemática, dice él, refiriéndose a lo que nosotros llamamos ciencia moderna, la ciencia físico-matemática es un producto de la mentalidad capitalista. Esto después lo encontramos en Marx, lo encontramos en Adorno, lo encontrado, quiero decir, lo que me parece que tiene de muy interesante el libro es que tomando un estudio de caso, y los estudios de caso siempre tienen esta potencia, ¿no?, de iluminar algunos factores, algunos componentes con distintas luces, ¿no?, y eso va ayudando a clarificar el panorama general. Me parece que el libro esto lo muestra muy bien, es decir, cómo la ciencia y la tecnología terminan siendo un instrumento de organización, como dice algún autor marxista, Jason Moore, digo, la ciencia y la tecnología como una forma de organizar la naturaleza para generar o para facilitar los procesos de acumulación. No quiero dejar pasar la expresión que se la mandé a Sol, de Mariano en algún momento dijo sudor cognitivo. Yo esa frase la quiero para el título de un libro o alguna otra reunión. Es bien periférica, ¿no? Digo, no, lo digo un poco en broma, pero me gustó mucho la expresión. Y lo último que quiero comentar, porque lo anduvimos aludiendo y no lo encaramos, no lo miramos de frente, pero realmente, que de nuevo, yo no tengo una mirada crítica al materialismo cognitivo. Al contrario, me pareció muy tentador abrir esa caja de tratar de entender los aportes de la ciencia y la tecnología desde las teorías del valor. Cuando uno va a las teorías del valor, tiene lo que como dos grandes grupos, ¿no? Es decir, por un lado, el valor desde la mirada neoclásica, que pone el momento de la formación del valor en el intercambio, y como muchos críticos, ¿no? Es decir, en el intercambio lo que se hace es invisibilizar todo el mundo del trabajo. Y por otro lado, las teorías de corte o de raíz marxista, ¿no? Digo, donde el valor es, como dice Marx, el tiempo de trabajo socialmente necesario, pero a eso pensar, ¿no?, la generación de plusvalía simple y la relativa. Y ahí parece, esto es lo que me gustaría discutir porque lo veo muy afín, este materialismo cognitivo y la teoría del valor conocimiento, como lo llama
creo que es el último capítulo del libro, es decir, discutir esta teoría, este enfoque, a la luz de la composición orgánica del capital. Porque cuando uno va a buscar en la teoría marxista, el componente científico-tecnológico probablemente entre en el aumento de productividad a través de la composición orgánica del capital. ¿Sí? Y ahí me parece que hay un punto de confluencia. En este sentido, yo decía que me gustaría que armemos una mesa, esto lo vamos a seguir discutiendo entre nosotros, quiero decir, pero me parece que vale la pena, porque es un tema de agenda, me parece, muy actual para nosotros. Es decir, nosotros desde América Latina vamos llegando en este proceso lento de deconstrucción de cómo entender una práctica de producción de conocimiento afín a nuestros procesos de desarrollo económico y social, ¿no? Entonces discutimos el rol del Estado, el rol de un sector empresarial que no invierte, que fuga, por lo menos aquellos sectores empresariales que tienen capacidad de capitalización y de inversión. Y dentro de todo este escenario, tratar de llegar al momento de la producción de valor y cómo la ciencia y la tecnología, que es nuestro objeto de trabajo, por lo menos nuestro objeto central de trabajo, interviene, ¿no?, ya de manera capilar, de manera bien precisa, la formación de valor, me parece fundamental. Por eso para mí no lo decía como quiero discutir esto porque tengo cosas para decir, al contrario, me parece muy, muy estimulante y me parece que el libro deja abierto esto a profundización. Hace un planteo, yo sé que Mariano también lo leo, así que sé que esto lo vienen trabajando. Ahí es donde yo creo que tenemos un núcleo de discusión y debate. Solo esto, gracias, le paso la palabra, no sé si Mariano. No sé cómo estamos de tiempo, quizás sea más valioso que escuchemos a Eve, que tenía justamente, valga la cacofonía, un comentario sobre el valor. Yo antropóloga, no soy especialista en valor ni nada, pero justamente como antropóloga quería retomar una frase que vos, Mariano, planteaste, que esa cuestión de la que hemos naturalizado una explicación que en realidad omite el origen del valor. Y en el origen del valor están todo el mundo, ¿no? Las distintas culturas, los distintos pueblos, originarios, históricos, prehistóricos, quienes sean. Es decir, que nos revela que el valor, la evaluación, la valoración está muy estrechamente ligada a visiones del mundo diferentes, ¿no? Y lo que se ha visto es una reducción, un achicamiento brutal del espacio teórico a economía, y economía de cierta orientación, de cierta escuela, la economía de mercado. Entonces, bueno, que te viene que si la economía verde, ahora que si la economía circular, que no sé qué historia. Ok, ahora está todo el mundo esperando el report de Dasgupta, ¿no? De Cambridge, a ver qué dice sobre todo eso. Pero estamos todos conscientes que en la medida en que necesitamos reconocer la diversidad de valores, que los valores tienen que estar ahí en el tapete y reconocer origen y desarrollo y cómo se les ha puesto la tapa encima a montones de cosmovisiones distintas, de necesidades, de realización diferentes, y que hoy es parte de esa macro crisis o mega crisis que estamos viviendo. Entonces, para la toma de decisiones y para la política, ¿no? Creo que es esencial poder resolver una teoría del valor que incorpore, evidentemente, la economía en última instancia, es lo que mueve el mundo, ¿no? Pero el mundo también se mueve con otras cosas, con ideas y con valores que no son necesariamente económicos, ¿no? Entonces, en esa disyuntiva, pues tenés el materialismo cognitivo, y bueno, me gustaría que comentaras un poco más estos dilemas, ¿no? Esta cuestión y que tienen que entrar para poder ser eficaces en una teoría o en la posibilitación de una teoría del cambio y la transformación social que necesitamos, que reconozca la diversidad de valores, ¿no? Y que permita expresarse valoraciones diferentes. Cierro acá. ¿Sobre eso? ¿No? Comento yo, no sé cómo estamos de tiempo. Si querés un breve comentario, Mariano, y después yo cierro ya. Y, Me parece fascinante que se abra esta discusión, este intercambio sobre el valor en este ámbito. Como decía Diego, me parece que
podemos dedicarnos a resolver este problemita dos horitas más, ¿no? En algún otro. Lo que decía, en primer lugar, me traía a la memoria ese libro de David Graeber, ¿no? Antropólogo, anarquista, donde también plantea distintas miradas sobre el valor. Y me parece que hay algunas conexiones con esta Mazzucato reciente, en el sentido de salir, por un lado, de esta reducción a la mirada neoclásica, pero en algún sentido también salir de cierto corsé marxista, ¿no? Para usar una fórmula reciente, sin Marx no se puede, pero con Marx no alcanza, ¿no? Para entender algunas de estas cosas. Así que me parece que es un punto fundamental. No me quiero extender, tengo comentarios para hacer sobre esto, no me querría extender. Sí quiero agregar sobre otra cosa que mencionaba Eve, que era esto de la industria editorial, ¿no? Un cierto paralelismo que uno puede encontrar entre una planta y la industria editorial, que uno diría, al fin y al cabo, son dos objetos fenoménicamente muy diversos. Y sin embargo, uno puede encontrar cosas similares. La historia de la industria editorial, como la gente de la maestría de propiedad intelectual sabe muy bien, tiene un hito fundamental cuando comienza el copyright, 1709-1710, Inglaterra, que surge básicamente para consolidar legalmente un acto de apropiación impaga de conocimientos, digamos, ¿no? Para prolongar la titularidad de la Stationers' Company sobre una serie de textos. Luego vemos reaparecer el mismo mecanismo en la industria editorial estadounidense, un caso muy conocido, entre 1790 y 1891, ¿no? Donde los titulares extranjeros no contaban con el copyright en Estados Unidos y se piratean alegremente los libros de gente como Dickens y otros, ayudando a despegar esa industria. Ahora, resulta que quienes son los emergentes, las grandes editoriales científicas y de otra índole también, que son emergentes de ese proceso de despegue basado en la apropiación impaga de conocimiento, son quienes, como dice Chang, patean la escalera y nos dicen, no, ustedes no pueden. Ustedes ahí en la periferia no pueden acceder a los textos. Pero no solo nos lo dicen, sino que hacen algo muy, muy interesante, que es que a todos nosotros, como evaluadores, nos hacen laburar gratis, ¿no? Hemos dado buenas horas de sueño. Sí, y te convencen de que eres un inútil, además que eres de menor calidad, si no haces lo que te dicen ellos que hagas, ¿no? ¿Qué? Eso por un lado, totalmente, e incluso, más aún, bueno, con Eve, pues, con Diego también, compartimos estos debates que están circulando con Sol, con Santi, sobre que ahora aparecen dos opciones, no solo de los individuos, sino de los estados, del financiamiento público. Bueno, o los estados tienen que pagar por la investigación científica, que ya pagaron mediante paywalls, mediante suscripciones, o tienen que pagar mediante APCs, ¿no? Cargos en el modelo de acceso abierto comercial o dorado, ¿no? Entonces, momento, muchachos, muchachas, hubo algo de piratería en los orígenes, hubo un poco después, cada vez que tocamos un poquito la superficie, que rasgamos esa superficie, encontramos apropiaciones impagas de conocimiento, y resulta que los piratas somos nosotros. ¿Cómo es la cosa? ¿No? Hay algo de esto que, por suerte, afortunadamente, como dijo Santi, en la Argentina y en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se está discutiendo, y se está discutiendo, y tenemos actores que defienden estas miradas, y tenemos oportunidades, y ya se han hecho, y se siguen haciendo cambios informados por elementos empíricos que dan visiones como esta, ¿no? Entonces, ahí me parece que tenemos una módica esperanza, ¿no? Somos pequeños, somos débiles frente a poderes muy grandes, pero me parece que podemos alegrarnos, especialmente si comparamos con el gobierno anterior que tuvimos, me parece que tenemos motivos para alegrarnos y para confiar en que en esta situación tan difícil hay luces de esperanza. Y esperemos que no sea el tren que viene de frente, ¿no? Como dice tan habitualmente. Así que, bueno, nada, perdón, me extendí demasiado, pero quería retomar ese punto. Yo retomo dos minutos y ya cierro. Por un lado, los paralelismos no deben sorprendernos. Si partimos de la base de que esta historia particular da cuenta de un universal, con más o menos condimentos, tiene que ser posible encontrar muchas otras historias, muchos más paralelismos entre la historia de la stevia y
futuras tesis de la maestría de propiedad intelectual de Sol, ¿no? Es decir, hay infinidad de objetos, ¿bien? Que no tienen por qué tener los mismos pasos, los mismos actores, pero donde la trama central va a ser la misma, ¿no? Esto creo que es importante. Entonces el paralelismo va a existir, y aquí, bueno, rápidamente apareció uno con la industria editorial científica, ¿no? Que hemos venido trabajando justamente. Ese es el primer punto, ¿no? Segundo punto, ¿por qué discutir teoría del valor? ¿No? Que parece un debate pasado de moda, ¿no? Un debate que, no sé, de otra época. Creo que algo salió acá, pero quiero dar cuenta de algunas otras aristas, ¿no? En primer lugar, la invisibilización sobre el origen del valor es parte de una ideología, ¿no? Y por supuesto, la asignación de un origen específico del valor es parte de una ideología. Y aquí tenemos el trabajo de, digamos, la crítica de la economía burguesa, ¿no? En términos marxistas. Sí, criticar la ideología dominante en este sentido. Y la discusión sobre el origen del valor tiene que ver mucho con la discusión sobre la legitimidad en la apropiación de la ganancia, ¿no? Creo que este es un punto clave. Que no esté más en debate tiene que ver con una derrota ideológica, y volver a ponerlo en debate tiene que ver con la necesidad de volver a discutir la acumulación capitalista tal cual la hemos vivido los últimos 50 años de un modo brutal, ¿no? Segundo punto, discutir el valor también nos va a permitir dar cuenta de nuevos modelos de negocios. Y esto es muy importante, ¿no? Mariano ha venido trabajando. En esta historia también se ve la articulación de modelos de negocios que no son la mera industria o unidad productiva, la manufactura, los factores de producción más o menos clásicos, ¿no? Materia prima, capital, trabajo. Es decir, hoy hay que dar cuenta de otras formas de apropiación del valor que dan cuenta de otras formas de generación del valor que es apropiado. ¿Bien? Pensemos ni más ni menos que las industrias hoy que más ganancias generan en el mundo son las industrias de la informática, y es muy difícil extraer un cálculo de las ganancias de Google directamente del plusvalor extraído de sus obreros, ¿no? Es decir, acá hay otra fuente del valor que está entrando en juego. Yo un poco lo cuento en la historia del stevia, ¿no? Cómo se produce un aumento del 5.000% en la facturación de la stevia. Es extracción del plusvalor, es una súbita preferencia de los consumidores a escala global por una planta desconocida, o hay otro tipo de apropiación del valor dando vueltas acá, ¿no? Entonces, discutir teoría del valor para dar cuenta de nuevos modelos de negocio. Es una dimensión más económica, si ustedes quieren. Pero el debate que trajo Eve también es sumamente importante. Y discutir la teoría del valor también tiene que servirnos para ir más allá de la reducción economicista, ¿no? Y aquí había sido una defensa de la propia postura, ¿no? La teoría del valor conocimiento permite salir del corset economicista en el que caen tanto el liberalismo como el marxismo, ¿no? Porque justamente esta noción de conocimiento, que es una noción de conocimiento amplia, ¿no? Para aquellos que aún no han leído el libro, no es el conocimiento científico, tecnológico únicamente, es el conocimiento tradicional de un pueblo originario, es el conocimiento de los trabajadores, es el conocimiento de una cantidad de actores que interactúan, eso que yo llamo ahí el magma social, ¿no? Es decir, una cantidad de actores que hacen parte de una producción de valor sin fines mercantiles, sin fines económicos, por la reproducción de la vida, en busca de reconocimiento, con otra cantidad de finalidades mucho más amplias, y que el capital, por esa alquimia formidable que tiene, transforma en valor de cambio, ¿no? Transforma en mercancía, ¿no? Esta capacidad que tiene el capital de la varita mágica, ¿no? Que todo lo que toca lo vuelve mercancía. Entonces, una teoría del valor basada en el conocimiento permite salir del corset economicista. Y en cuarto lugar, y con esto cierro, esta concepción del valor además permite dar fundamento a políticas públicas que desde la mirada netamente economicista a veces es difícil de justificar. Por ejemplo, la política de ingreso universal. Si estamos dando cuenta de que el conjunto de la sociedad está produciendo valores, y no solamente aquel que es directamente explotado en una fábrica, sino también el desocupado, también el marginado, si el conjunto de la sociedad es la que produce valor, acá tenemos un fundamento teórico para dar cuenta del porqué de un ingreso universal. Por ejemplo, ¿bien? Por ejemplo, que no es una política menor cuando tenemos un país que en el caso nuestro con un 40% de pobreza. No estamos hablando de un tema secundario, ¿no? ¿Bien? Entonces, una teoría del valor que pueda fundamentar nuevas políticas públicas habla de una heurística de la teoría, ¿no? De la capacidad de la teoría de explicar nuevos fenómenos, pero además
de fundamentar nuevas políticas. Y ahí creo que está la novedad, lo interesante de esta teoría, ¿no? Bueno, siempre, no me quiero ir por las ramas, este debate nos puede llevar mucho tiempo. Creo que uno de los méritos de esta presentación ha sido esto, ¿no? Este cruce que se generó acá, súper interesante, donde un debate que hemos tenido en nuestro grupo más reducido durante varios años, hemos podido darlo con compañeros que están viendo, pero además con Diego, con Eve, me parece que es súper alentador. Y si el libro sirvió para eso, por mi parte, estoy ya cumplido, ¿no? Bueno, yo de mi parte simplemente les agradezco, una vez más, fue un honor, y bueno, no sé Sol si querés decir algo más, sino ya cerramos. Sí, estamos sobre la hora, pero muy, muy bueno el debate, muy buena la presentación, así que felicitaciones por todo esto, Santiago, y muchas gracias a Eve, a Diego, a Mariano, y a todo el público presente que estuvo siguiendo ahí con comentarios, alentando toda la presentación. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Saludos.